Buenas noches. ¿De qué parte del mundo eres, Jorge? Soy por aquí, soy tu paisano. Ah, sí? ¿De, ¿De dónde? De Catepec. Ándale, qué chido. De Cateponk. Así es. Muy bien. ¿Y qué nos vas a compartir esta noche, Jorge? Pues puras coincidencias que nos han pasado con el tema de los ovnis. Ándale, a ver, platícanos. Coincidencias muy emocionantes. A eh, ver, ¿cómo, cómo, qué, ¿cómo qué ha sucedido? ¿Cómo cuál es? A ver, normalmente vivo aquí por Valle de Aragón. ¿Conocen Valle de Aragón? Este, sí. Bueno, eh, como mi hija va a la escuela temprano, tengo que llevarla al transporte. Entonces, alrededor de las 5 de la mañana, está muy despejado. Bueno, depende de qué fechas, octubre, septiembre, noviembre. Y a esas horas en la mañana... Está despejado el cielo y puedes ver y ves bastantes ovnis que andan por acá. Eh, bastantes, o sea, es increíble verlos. Eh, eso nos ha tocado ver, incluso cuando yo a mi hija a la parada para que tome el transporte. Sí. Le digo, mira, iba va uno y estamos observándolos. Y, y mientras, no, nada más que ella como su mamá se apanican de, de verlos. Entonces, les miedo. Eh, a mí no y a mi hijo tampoco y bueno voy a contar un caso muy chistoso a super ver, chistoso. Sí. ¿no? un día estaba con mi hijo viendo una serie que se llama Taken, no sé si se acuerdan de sí, cómo no. y aquí estábamos viendo bien clavados Taken entonces estábamos en la casa era exactamente como la una de la mañana, dos y media una de la mañana cuando acabamos de ver la serie Taken y yo salgo a la calle y siempre me gusta en las noches ver el cielo y ver qué anda por ahí y pues seguido veo un resto de, de navecillas, ¿no? Y entonces veo a lo lejos, rumbo al, al sur, que viene una nave. Y venía bajita, muy bajita. Y cuando digo bajita, estoy hablando de unos 50, 100 metros, eh, por esa esa distancia. Y la veo que viene y le digo a mi hijo, entro corriendo a la casa, le digo, ¿quieres ver un ovni? Y yo, sí, sí, sí. Entonces salimos al en la mitad de la calle y pasó por encima de nosotros como... Como esa altura iba, iba realmente volando muy lento la navecita, ¿no? Era como esos globos de que luego se lanzan de cantoya en el centro, y alrededor traía otras, otros globitos, por decirlo de una forma, ¿no? como con un color muy tenue de luz, pero iban girando alrededor del centro. Y pasó muy lento por encima de nosotros, rumbo a allá este, para Coacalco, para esa zona, ¿no? Así pasó, ¿no? Lo vimos que pasaba, ¿no? Y ya entramos bien emocionados y ya nos quedamos así. Y después, como unos seis meses después, salió en un video de Jaime Maussan que una persona había grabado una nave por allá, en eh, por ese rumbo de Cuautitlán, digo, de Coacalco, de esa zona. Y cuando vi el video, esa era la nave que habíamos visto nosotros, que había pasado por encima, ¿no? Fíjate nada más, sí, sí. Esa fue ahí, es algo curioso porque, te repito, estaba viendo la serie Taken. Ajá. Yo salgo a la mitad de la calle y me gusta ver el cielo cuando está despejado, porque se notan mucho por esta zona, como esa hora de las 4 a las 5 de la mañana, se ven mucho los... Pues no creo que sean satélites, porque toman un rumbo hacia afuera. Es decir, vienen horizontal y de repente eh, agarran vertical y se van, salen de la... De, como fuera del planeta, por decir de alguna forma, ¿no? Entonces ven cómo van vertical y se va alejando la, la lucecita. Y esa nave la vimos muy, muy cerca. Eso fue... Que será hace unos cuatro o cinco años que la, que la vimos, esa navecilla ahí. También vimos otra, hemos visto varias, porque no es la única. Bueno, mis, mis hijos estaban más chicos, Ajá. los iba a llevar a la escuela también, al cole, y rumbo para el lago de Texcoco, por esta zona de valle, para el otro, para el oriente, está el lago de Texcoco, y entonces iba a llevarlos en la mañana, eran como las siete y media, ocho de la mañana. Y volteamos rumbo para el lado de Texcoco porque tengo que tomar una calle donde es un cruce de, de carros y es fluido entonces tengo que tener para tomar eh, cruzar esa calle con el auto y vimos como hacia el rumbo del lado de Texcoco, en esa avenida que digamos sale para la Nueva Aragón o lo que se llama ahora el circuito exterior mexiquense pero para ese lado de rumbo de Texcoco, había una especie de como de balón de fútbol americano suspendido a lo lejos pero se veía grandote, ¿no? Suspendido ahí Entonces volteo y le digo a mi esposa ¿Ya viste lo que está ahí? Y se quedó mirando Y fue cuando empezó a sentir también miedo, ¿no? Y le digo, ese es un ovni Entonces lo estábamos viendo Cuando de repente Como que le falló el camuflaje Y se prende y se apaga Como, literal, como lo llegan a pasar luego en las películas Que se ve como una especie de holograma borroso Y se, se queda ya sostenido el color Era como un color gris tipo de los tiburones, así como ese tipo de color de la piel del tiburón que es como grisáceo. Y, y lo vimos, entonces mi esposa que empieza a gritar porque dijo, vámonos ya, vámonos ya, corre ya, no te detengas, ¿no? Entonces eh, yo rápido fui y adelante como a tres cuadras a la casa de mis padres. Le dije, a papá, oye, hay un hombre ahí. Mi esposa fue la que ya se fue a, a dejar a los niños al cole y yo me subí a la azotea, pero no, ya no estaba, ¿no? Esa fue otra experiencia donde lo vimos así. Ese sí estaba lejos, como yo le calculo como unos dos kilómetros, ¿no? Pero era enorme y estaba suspendido exactamente a la mitad de esa calle, pero hasta allá lejos, ¿no? Pensé incluso que era como, como uno de estos globos promocionales que luego ponen en, no sé, para anunciar algo, ¿no? Alguna agencia de autos o algo así. Y ahí estaba suspendido, enorme, ¿no? Esa también fue otra vez, este, muy padre, ¿no? Y así en diversas ocasiones nos ha pasado que. Que hemos visto, esa te digo, la, esa nave fue la más, vamos a decir que la más sorprendente que pasaba tan cerquita. Y una vez igual, en la mañana, otra, otra anécdota, de esas que digo que salgo a dejar a mi hija para que se vaya en el transporte. Y empiezo a ver cómo salen este, pues las lucecitas, pero yo conté cerca de treinta y tantas lucecitas que iban. Ya después pensé que era la mejor esos de del de Elon Musk, ¿no? De, del satélite Starlink y eso que están colocando, pero eso fue hace como tres años y iban así una, dos, y esas iban del poniente al oriente, rumbo las vías hacia el sur de la ciudad, iban una, dos, ahí estaba contándolas hasta que ya me aburrí. y mejor me metí, ¿no? Aquí a tu casa, eran como las cinco y media de la mañana, ahí estaba contándolas, pero... Pues No sé, eh, a mí me pasa mucho eso, si voy en carretera o veo, no sé, las veo, tengo una facilidad como para identificarlas, ¿verdad? Que andan ahí, ¿no? En el periférico me ha tocado ver las mentadas esferitas plateadas, este, dos o tres veces. De repente siento que hay algo ahí arriba y volteo y ahí las veo, ahí están ahí, ¿no? Pero, pero pues es todo lo que lo que nosotros hemos visto acá por esta zona, ¿no? fíjate y, y mucho avistamiento por allá en el Estado de México, ¿no? Como lo ha reportado muchos de los riojaneros de esta noche. Sí, hay bastantes. Eh, te digo, bueno, sí. Por unas necesidades que tenemos que o, o que salíamos, porque después se vino la pandemia, y pues ya el tema de las escuelas se hizo online, ¿no? Pero cuando estuve saliendo a dejar a mi hija, tío, el transporte. Pues prácticamente todos los días se nota ¿no? Eh, se distinguen mucho esas lucecitas. Eh, no creo que sea un satélite porque eh, hay como rutas muy específicas y se van como a una misma velocidad y a una misma altura. O sea, se ve la luz, ¿no? Que va recorriendo lento. Pero estas doblan, literal, vienen, no sé, de, del poniente al oriente y de repente hacen un quiebre hacia arriba y salen disparadas para arriba. Eh, se nota cómo ya se van 90 grados hacia... Hacia afuera, como de manera vertical hacia la superficie de la Tierra. Pum, se van ¿no? y se van alejando. Y no, no hay solamente una, de repente hay dos y se van, ¿no? se, se cruzan. ¿no? Y así, te digo, me ha tocado ver, de eso me ha tocado ver. O sea, si salgo y veo que no esté nublado, ando viendo por ahí pasarían un rato y las veo. O sea, ahí andan. Es muy común por este lado que se, que se noten en el cielo, sobre todo cuando está muy estrellado y que no hay nubosidad seguido andan, o sea, es un tema muy, muy común, ¿no? Eso de, de ver esos puntitos, Digo, lo, lo mejor que hemos visto, mi hijo y yo, es esa nave, ¿no? Y, y, como esa nave ya me ha tocado ver solo, a mí, pero nada más como la esferita, como si trajera una vela adentro, ¿no? Como una vela, literal, como, tengo como un globo de Cantoya, pero pues el globo de Cantoya se nota cuando está titileando la, la lucecita y si te enfocas un poco lo, lo alcanzas a distinguir mejor. No, no, esto es una esfera como así crema, color cremilla, como si trajera su luz bajita como para que no se no se alcance a distinguir muchos o sea, a, a los que pues, no están mirando, no lo, no lo notan, ¿no? Pero si tú lo alcanzas a ver, lo distingues y te das cuenta cómo se va moviendo de manera horizontal y, y no es tan alto la, la distancia a la que se encuentran, ¿no? Al menos me ha parecido que unos 50, entre 50 y no más de 100 metros están de altura porque se perciben muy bien. Esas me ha tocado ver, pues, dos o tres ocasiones y la que digo con mi hijo que después la sacaron en un video que alguien sí pudo filmarla, ¿no? Fíjate, ¿no? Eso ha claro. sido muy común ¿no? para nosotros. Bueno, pues esas son mis anécdotas de... Perfecto. De unos pequeños avistamientos que hemos tenido muy cercanos, ¿no? No, pues ya está, Jorge. Pues yo te agradezco enormemente que te hayas este, que hayas venido aquí a compartirnos esta información y que sí. la gente sepa de que, bueno, pues hay que estar al pendiente de lo que pueda sobrevolar nuestro espacio aéreo, ¿no? Gracias a ti, Johanan, y estoy aquí al pendiente de vez en cuando escuchándote a, tu, Eso. a todo tu programa. Pues muchas gracias, yo te agradezco, te mandamos un fuerte abrazo, Jorge, sí. y gracias por haber estado acá esta noche con todos nosotros.